Bendecido día, queridos hermanos, de este segundo jueves de Cuaresma y también jueves eucarístico y sacerdotal. Nos ponemos en presencia del Señor por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tus alabanzas. Ven, oh Dios, en mi ayuda. Señor, date prisa en socorrerme. Con humildad y sencillez, dispongamos nuestro corazón a Dios Padre Todopoderoso, a Jesús nuestro Señor y al Espíritu Santo. Asimismo, al Inmaculado Corazón de María. Pidamos a Jesús la presencia del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has ilustrado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por el mismo Espíritu sepamos reconocer las cosas que son rectas y gozar siempre de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Evangelio del día de hoy es el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo del 7 al 12. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, quien busca encuentra, y al que llama se le abre. Si alguno de vosotros le pide su hijo pan, ¿le dará una piedra? Y si le pide pescado, ¿le dará una serpiente? Pues si vosotros, aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará cosas buenas a los que le piden? Así pues, todo lo que deseáis que los demás hagan con vosotros, hacedlo vosotros con ellos, pues esta es la ley y los profetas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, Jesús nos dice que nos dará precisamente lo que le pidamos, ni que encontraremos exactamente lo que buscamos, o que esa puerta en especial se nos abrirá, pero recibiremos cosas buenas. Dice que no pediremos sin recibir lo que Dios sabía que es mejor para nosotros, que no buscaremos sin encontrar lo que Dios sabe que más necesitamos. No golpearemos una puerta sin que se nos abra ante nosotros la más valiosa de todas. ¿Podemos confiar en esta radical bondad de Dios? Claro que sí. Las plegarias no nos ganarán la lotería, tampoco nos salvarán de la muerte. Dios no es el viejo pasquero que nos da justo lo que sucede que queremos. Por el contrario, la promesa es que Dios nunca nos dará cosas malas, solo cosas buenas. Dios es infinitamente bueno y misericordioso y trabaja siempre para nuestro bien de largo alcance. Haz por los otros como tú hubieras querido que ellos lo hicieran por ti. Esta es la regla de oro. Sin embargo,
nosotros tendremos a seguir otra regla, la regla del ojo por ojo. Pero como cristianos, nosotros debemos, en lugar de esto, tratar de tomar nuestras señales de Jesús, su buena voluntad hacia nosotros. No está condicionada por la forma en que las personas le responden. Debemos tratar de ser como Dios en esto. Jesús no dice que nos dará precisamente lo que le pidamos, ni que encontraremos exactamente lo que buscamos. O sea, esa puerta en especial se nos abrirá, pero recibiremos cosas buenas. Dice que no pediremos sin recibir lo que Dios sabe que es mejor para nosotros, que no buscaremos sin encontrar lo que Dios sabe que más necesitamos. No golpearemos una puerta sin que nos abra ante nosotros la más valiosa de todas. ¿Podemos confiar en la bondad de Dios? Claro que sí. Siempre y en todo momento. Señor, venimos a orar confiado en tus palabras. Sabemos que nos pides, nos darás, que si te buscamos, te encontraremos, que si tocamos a la puerta de tu corazón, nos la abrirás, porque tú solo nos das cosas buenas. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a descubrir siempre cuál es tu voluntad y que nos des tu gracia para cumplirla. Amén. Recordemos, queridos hermanos, que de manera directa, pero con afecto, Jesús dice: si ustedes, pues, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? ¡Cuánta sabiduría hay en estas palabras! Es verdad que en cuanto a bondad y pureza de corazón, nosotros seres humanos no tenemos mucho de qué vanagloriarnos, pero Jesús sabe que en lo que se refiere a los niños, somos capaces de una generosidad infinita. Por eso nos alienta: si tenemos fe, el Padre nos dará su Espíritu. Nosotros los cristianos, discípulos del Señor, pedimos a las familias del mundo que nos ayuden. Somos muchos los que participamos en esta celebración, y esto ya es en sí mismo algo profético, una especie de milagro en el mundo de hoy, que está cansado de inventar nuevas divisiones, nuevos quebrantos, nuestros desastres. Ojalá todos fuéramos profetas, ojalá cada uno de nosotros se abriera a los milagros del amor para el bien de su propia familia, todas las familias del mundo. Y estoy hablando del milagro de amor y poder así superar el escándalo de un amor mezquino y desconfiado, encerrado en sí mismo e impaciente con los demás. El Sermón de la Montaña es uno de los pasajes de los cuatro evangelios en que encontraremos más claridad y precisión en las palabras de Cristo. Jesús nos transmite dos cosas en este texto: la eficacia total de la oración y la ley de la caridad. Con frecuencia se puede caer en la tentación de desanimarse en la vida de oración porque no vemos los frutos o no se nos concede aquello que pedimos. Jesús, sin embargo, nos dice todo lo contrario. Todo lo que pidamos a Dios se nos concederá, porque Él es un Padre bueno que da a sus hijos aquellos que le piden. ¿Qué pensaríamos de un padre que da a su hijo una serpiente, como dice el Evangelio?
porque éste le ha pedido un pan? Dios Padre es tan bueno que no nos concede todo lo que pedimos, sino aquello que conviene a nuestra vida, aunque no nos demos cuenta. Finalmente, Jesús concluye con la ley que sigue Dios el amor. Dios nos concede todo por este único motivo: nosotros que hemos sido creados a su imagen y semejanza, tenemos que vivir este mismo amor con todos de una manera universal, como lo hace Él. Hagamos un esfuerzo especial estos días de Cuaresma para amar más a todos los hombres a ejemplo e imitación de Jesucristo. Tengamos también en cuenta este propósito en nuestra vida: dejar con confianza nuestras preocupaciones en manos de Dios y dedicar un tiempo a la evangelización. Un pequeño diálogo con nuestro Señor Jesús. Jesús, ayúdanos a llevar a cabo nuestra misión, confiados en que tú nos darás la luz y la fortaleza para poder ser ese canal por el cual fluya tu gracia e inunde a mis hermanos de tu amor. Somos torpes y débiles instrumentos, pero sabemos que si te lo pedimos y dejamos actuar a ti, podremos lograr milagros. Gracias, Señor, por permitirnos participar en la evangelización, para que cada día todos te conozcan más. Amén. Vamos a hacer la meditación diaria para cada día. Oración inicial para cada día. Señor mío Jesucristo, creo firmemente que estás aquí en estos pocos minutos de oración que empiezo ahora. Quiero pedirte y agradecerte, pedirte la gracia de darme más cuenta de que tú vives, me escuchas y me amas tanto, que has querido morir libremente por mí en la cruz y renovar cada día en la misa ese sacrificio, y agradecerte con obras lo mucho que me amas. Tuyo soy, para ti nací. ¿Qué quieres, Señor, de mí? Noveno día de meditación diaria de Cuaresma. Conversión. La Cuaresma es buen momento para una profunda conversión. Conversión significa cambiar la dirección de tu vida, quizás perezosa, quizás facilona. ¿Cuántas veces buscas la felicidad en una vida cómoda? Y sabemos que para alcanzar la felicidad lo que se necesita es amor, servicio a los demás, corazón que se da. Es una paradoja para vivir y ser feliz. Hay que morir, no buscar la felicidad cómodamente. Para tener hay que dar. Ahora Jesús puede ayudarte. Te propongo un cambio en concreto, por si te sirve morir a la ley del gusto. Debes morir a la ley del gusto. Hacer las cosas porque me gusta, me apetece, me va bien. Un cristiano hace las cosas por dar gusto a Jesús, porque le gustará a Jesús, le dará una alegría, le interesará que yo haga esto o lo otro. Madre mía, que siempre actúe para darle gusto a tu Hijo, que muera la ley del gusto mío. Esta es la elección que tengo que hacer: vivir esclavo de mis caprichos o vivir con la ilusión de hacerme esclavo de Dios. Prefiero este último. María, pero ayúdame.
cada uno puede continuar hablándole a Dios con sus palabras. Luego concluye con la oración final. Oración final para cada día. No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tiene prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en la cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor de tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Amén.